Sabemos que tu hogar es el lugar seguro de la familia. Por eso queremos protegerlo con Mi Hogar, el seguro que asegura tu bienestar dentro de tu casa. Con cobertura en accidentes naturales, incendios, terremotos o temblores, lluvia e inundación y muchos más. Te cubrimos también en accidentes domésticos, daños por agua, explosión, incendio y daños a terceros. Queremos proteger tu seguridad, por lo que cubrimos tu hogar en caso de robo. Conoce más beneficios y asistencias en aseguradoradelsur.com. Aseguradora del Sur, te respalda y te responde. Listo. Voy a pagar los impuestos. Ahora que están cobrados sin intereses, voy a aprovechar, mijo. Abuelita, qué vergüenza, qué bochorno. No sabrás que puedes pagar en línea, de forma fácil y sencilla. Ayúdame, ¿ya? Yo te preparo lo que te guste a ti. Te ayudaré a pagar en línea. Siéntate, siéntate. Abuelita, solo dame tu número de cédula para consultar tus deudas y pagar con transferencia o tarjeta de crédito. Aprovecha la remisión de intereses y multas. Paga tus tributos de la Corporación Municipal. Recuerda que lo puedes hacer hasta el 26 de julio de 2024. Además, disponemos de varios puntos de pago para tu facilidad. Me has ahorrado tiempo, dinero y energías. Vive una verdadera educación global en la UID y sé un profesional bilingüe de clase mundial. UID. Reinventemos el futuro. Visionarias presenta su informativo Vis a Vis con Janedi Nostroza, un espacio de entrevistas, análisis y opinión junto a los protagonistas de la noticia en un diálogo directo, periodismo de calidad y lo más destacado del acontecer nacional e internacional. Suscríbete a nuestro canal de YouTube Visionarias DC y sigue la transmisión en vivo. Vis a Vis con Janedi Nostroza es retransmitido por RTU, Vito TVO, Radio Centro Guayaquil 101.3 FM, Marca TV, Radio Oxígeno 102.1 FM Riobamba, Macro Digital Televisión, One Plus TV, Radio Online EC. Aquí empieza Vis a Vis con Janedi Nostroza. Bienvenidos. Excelente mañana para todos, gracias por acompañarnos en este espacio informativo. Amanecemos con muchísimas noticias nuevas. Arranquemos por el trabajo que ha realizado la Fiscalía General del Estado en esta madrugada, porque se devela un nuevo acto de corrupción en nuestro país. No nos bastó con el caso Encuentro, Metástasis, Purga, ahora viene la plaga. ¿De qué se trata? Pues les quiero contar que justamente la madrugada de este 13 de abril ya se ha ejecutado un gran operativo. Lo han denominado, como ya les digo, la plaga, en el marco de una investigación por presunta delincuencia organizada. El operativo se realizó en coordinación con la Policía Nacional y se cumplió en diferentes provincias de nuestro país, entre estas en El Oro, en Azuay, en Manabí, en Pichincha, en Chimborazo, en Santo Domingo de los Áchilas, en Tungurahua y en Guayas. La Fiscalía General del Estado ha informado en sus redes sociales que ya investiga una presunta organización delictiva que estaría integrada, escuche bien, por policías, jueces, exfuncionarios públicos, abogados en libre ejercicio. Los presuntos involucrados, a través de acciones constitucionales, habrían favorecido a personas con alto nivel de peligrosidad, otorgándoles la libertad a través de, pues, algunos favores legales y abuso del derecho. Así lo ha comunicado la Fiscalía y esta es una noticia en desarrollo. Nosotros también queremos contarles a esta hora lo que está sucediendo en la capital de los ecuatorianos a propósito de las fuertes lluvias y del temporal que se vive en estos momentos, porque tras un nuevo aluvión en la Gasca, se ha reportado una persona fallecida. Este hecho vuelve a ocurrir 2 años después de que un suceso similar arrebatara la vida de 29 ciudadanos en el año 2022. El alcalde de Quito, Pavel Muñoz, ha confirmado la noticia y pasadas las 10:30 de la noche, él dio estas declaraciones. Escuchemos. El mantenimiento de las quebradas se ha venido haciendo con regularidad. Dicho sea de paso, de estos 3 puntos que les señalo, quebrada el tejado número 1, la Rumipamba número 2 y la pulida número 3, la pulida fue limpiada esta mañana justamente. Para que ustedes tengan una idea, lo que tenemos es el agua que baja las quebradas se acumula en un reservorio y ese reservorio es en el caso de la quebrada del tejado superó, colapsó y provocó este aluvión. En el caso de Rumipamba, ventajosamente lo vamos evacuando con normalidad. Para tener una idea, esto es como tener 24 piscinas olímpicas llenas y esto ventajosamente se va evacuando, lo mismo que en el sector de la Pulida. Afectaciones, como ya les dije, lamentar a una persona fallecida,
es alguien que manejaba en moto, todavía no tenemos a familiares y no ha podido ser identificado, familiares que lo hayan reclamado, por lo tanto no tenemos la identificación, y tres personas heridas, de ellas dos son del cuerpo de agentes metropolitanos de tránsito. Así que esto es lo que tenemos al momento. Perfecto, para darnos más detalles de lo que se vive a esta hora, exactamente en La Gasca, nuestra compañera Denise Salazar se ha trasladado hasta este punto para justamente darnos detalles. Denise se encuentra en estos momentos con los moradores de la zona, que se encuentran bastante descontentos por el accionar de las autoridades, ya que, como bien lo mencionaba, esto vuelve a ocurrir 2 años después y queda en incógnita. ¿Cuál es el trabajo que ha realizado, pues, las diferentes autoridades? ¿Han limpiado la zona? ¿Qué pasó con el trabajo de reforestación justamente en La Gasca? Denise, ¿cómo estás? Cuéntanos más. ¿Cuál es el panorama que se vive después de una noche en donde incluso la ciudadanía durmió con temor? Hola, Carla, amigos y amigas, ¿cómo están? Precisamente nos encontramos en la quebrada de El Tejado, en donde ayer se desató nuevamente el caos aquí en el sector de la comuna y La Gasca. Y precisamente estamos observando lo que caía ayer de esta quebrada. Es un tronco que, como podemos ver, está perfectamente talado, lo que vuelve las dudas de qué está pasando con el tema de la deforestación legal, ilegal. Hay permisos de las autoridades. Vemos como a esta hora están ya haciendo los trabajos de limpieza, limpieza que se tenía que realizar previamente a lo que ya está pasando. Se podía evitar la tragedia y, como ayer mencionaba el alcalde, cayó más lluvia que hace 2 años y vemos que no se ha limpiado. Estos son los escombros que bajaron ayer y que todavía no han sido recogidos por las volquetas que cada 5 minutos salen de esta quebrada haciendo una limpieza que tal vez debía ser preventiva. Nosotros estamos con los vecinos del barrio que están completamente indignados porque no se ha hecho nada. Esa es la queja que ellos tienen y ni siquiera una respuesta del alcalde, ya que ayer Pavel Muñoz estuvo aquí, pero no dialogó con los vecinos afectados, sino que únicamente, como ellos dicen, estuvo presente para la foto y nada más. Vamos a hablar con Patricio Sanguña, él es el presidente del Comité de Riesgos de la zona, y le vamos a preguntar, ¿qué pasó? ¿Limpiaron las autoridades? El alcalde nos dice que sí hubo una limpieza, que ayer en la mañana hubo un recorrido, pero la realidad es otra. Bueno, sí, en realidad, como se puede evidenciar las fotos que les pasé, se ve que esas quebradas no estaban limpias. Y es más, lo más grave que se ve es que hay y se ve troncos, grandes troncos de gran magnitud que han sido talados y han sido dejados ahí, no sé, tal vez por los mismos personeros del municipio que estaban trabajando en el sector, dejaron ahí en la quebrada y es cuando vino el agua, vino el aluvión y comenzó a aparecer acá abajo y causó las desgracias que tenemos ahora, muertos, otra vez dañadas las propiedades nuestras. Sí. Y precisamente acerquémonos a su propiedad en donde nuevamente después de 2 años vuelve a sufrir lo mismo, porque usted nos comentaba que perdió ya una camioneta, tuvo daños materiales en su casa. Y hoy otra vez la historia se repite. Hoy otra vez se repite la historia de la misma manera, justo estaba yo también. Tenemos encargados los enseres, los electrodomésticos que estaban en la parte de abajo, donde la vecina, para ver si alguno de esos sirve. Como ustedes pueden ver, evidenciar, está la puerta ahí, o sea, dañada, el poste está derrumbado. En la parte interior, todo lo que es la planta de abajo no sirve para nada. En realidad los muebles se perdieron otra vez, todo volver a comenzar. Teníamos un pequeño emprendimiento ahí con mi esposa desde el aluvión anterior, pero ahora en realidad ya no sabemos qué hacer, ya no sabemos sino tal vez huir del sector, porque en realidad vemos que las autoridades en sí no se preocupan. En realidad los medios de comunicación dicen que están limpios, yo tengo fotos, yo tengo videos de que en realidad no es así. Estamos viendo los videos que usted nos compartió, porque hoy vemos que ya un 80% está limpio acá en la zona, pero los videos que se veían ayer demuestran que no hubo tal limpieza como dicen las autoridades. Sí, así evidencian en realidad de los troncos talados y toda la situación, que no hubo preocupación de las autoridades de turno para que poder nosotros estar tranquilos. Anoche no pudimos dormir porque pensando en que otra desgracia y que nuestras familias mandamos a dormir en otro lado. Solo nos quedamos mi esposo y yo para poder nosotros chequear la casa porque así es inseguro. Pedimos también resguardo. No estuvieron la policía ni los militares, porque esa fue militares, una orden. Sí, los militares estuvieron aquí y fueron ellos los que en realidad nos ayudaron a sacar toda la gran cantidad de lodo que teníamos
teníamos en el interior, 60 centímetros de lodo, y por eso se destruyeron las cosas que teníamos en el interior. Todo el local, todas las refrigeradoras, congeladores, todo está hecho pedazos. Sí, y precisamente esta es parte de la indignación de los vecinos. Hace pocos minutos veíamos el sobrevuelo del alcalde Pavel Muñoz. Estuvo ayer aquí en la zona, pero no dialogó con los vecinos, y este es otro de los inconvenientes y el malestar que se siente acá en la zona de la comuna, precisamente por donde ayer se volvió a vivir la tragedia 2 años después. Vamos a terminar esta nota y vamos a seguir aquí en la zona dialogando con los vecinos y tal vez obteniendo una comunicación, una declaración de las autoridades. Y lo que les vamos a mostrar aquí, esta es el memorial que se hizo para los 29 fallecidos de la tragedia del 31 de enero del 2022. Hoy este memorial otra vez es afectado y la incertidumbre sigue siendo la misma. Volvemos contigo, Carla, a estudios. Gracias, Denise, por esta importante información. A este memorial se le agrega una persona más, un fallecido. Vamos a ver qué dicen las autoridades al respecto. Entiendo que más adelante te vas a trasladar a otro punto de La Gasca, en donde estarán presentes tal vez el alcalde de Quito, la vicealcaldesa. Vamos a ver con qué autoridades podemos conversar para saber cuál va a ser el trabajo de contención que realicen en esta zona, tomando en cuenta que las lluvias van a continuar. Gracias, Denise, por esa importante información. ¿Me escuchas? Sí, dime. Sí. Tengo, a propósito del un fallecido que tú hablas, ayer el alcalde confirmaba un fallecido en torno a un ciudadano que iba en una moto. Motocicleta. Hoy aquí los vecinos hablan también de otro fallecido que fue alcanzado por un vehículo durante el aluvión que se dio. Este es un dato que está en desarrollo y nosotros lo confirmaremos en las próximas horas con la familia, porque el ciudadano del que hablan que había fallecido está acá a 2 cuadras y nosotros nos acercaremos para verificar esta información. No sería uno, sino 2 fallecidos tras este nuevo aluvión en el sector de La Gasca. Y sí, precisamente las autoridades convocaron una rueda de prensa a las 8:15, pero a los vecinos también los convocaron a las 8:15, en cambio acá en la zona afectada. Así que también hay incertidumbre sobre las declaraciones que darán a los medios de comunicación o si se acercarán con los vecinos del sector La Gasca y también la comuna. Retomaremos el contacto contigo, Denise, para que nos cuentes cuál es la postura que tienen las autoridades. Y cambiamos de tema, porque definitivamente la naturaleza nos está hablando a través de todos estos incidentes naturales, porque ahora nos trasladamos hasta Asia, en donde un gran sismo de magnitud 7.4 sacudió a la costa del este de Taiwán la mañana de este día miércoles en hora local, así lo ha reportado el Servicio Geológico de los Estados Unidos. Le siguió luego una réplica de 6.5 y las autoridades esperan que existan más réplicas en los próximos días debido a la magnitud. Tenemos ahí en pantalla precisamente las imágenes que han sido sorprendentes y que ya han dado la vuelta al mundo. Se trata del sismo más fuerte que se ha registrado en la isla en 25 años, de acuerdo a las autoridades de Taiwán, y hay al menos 9 personas fallecidas y cientos de heridos, según los primeros reportes de las autoridades. Lo que cuenta la ciudadanía a través también de las redes sociales es que todos los hospitales están funcionando con total normalidad. Se encuentran ahora mismo trabajando todos los equipos de rescate y esta también es una noticia en desarrollo. Estas imágenes sorprendentes de carreteras completamente partidas, de edificaciones que se han destruido por completo, han dado la vuelta al mundo. Retomamos al ámbito nacional y ahora les cuento que el presidente de la República, Daniel Noboa, junto a su gabinete el día de ayer, estuvo presente pues en la provincia de Manabí, en donde dio fuertes declaraciones respecto a los hechos violentos suscitados durante los últimos días. Él dijo que hay pues personas que están por detrás, que quieren hacer ver como que el gobierno no está haciendo nada, pero definitivamente existen resultados, según lo ha mencionado el primer mandatario. Aquí lo que dijo. Hoy tenemos que trabajar más fuerte, tenemos que actuar con mayor contundencia y tenemos que dejarle muy claro a cada uno de estos terroristas que jamás daremos un paso atrás. Yo no llegué a la presidencia de la República para quedar en el olvido. Yo llegué a la presidencia de la República para hacer historia con ustedes, para que nuestros hijos y nuestros nietos se acuerden de nosotros, se acuerden como una generación que luchó para cambiar un país. No estoy aquí para mirar a otro lado, no estoy aquí tampoco para hacerme
el GIL, como gobernantes pasados hicieron y dejaron que esto crezca a un nivel casi incontrolable. Perfecto, y nosotros les contamos más de información, ya que luego de 35 días de justamente tener Carolina Jaume en su poder esta agenda, que de alguna manera podría haber develado ciertos contactos de Javier Jordán, pues definitivamente se esclareció cuál era la verdad por detrás de estos manuscritos. Carolina Jaume el día de ayer acudió a la Fiscalía General del Estado y rindió su versión libre y voluntaria ante la fiscal general Diana Salazar. Jaume aclaró que no conoce a Javier Jordán ni tampoco a Leandro Norero y dijo que la libreta era una prueba para garantizar la pensión alimenticia para su hijo. Aquí lo que dijo en los exteriores de la Fiscalía General del Estado ante la prensa. La agenda no se trata de una agenda o de, digamos, que tenía números de teléfono, contenía información de alguien o tenía nombres como el señor Jordán o algo. Era una agenda de trabajo que contenía el diario operar de mi esposo, como decir el día de hoy tengo que hacer un depósito, etcétera. Simplemente lo que me llamó la atención fueron varias cuentas que pertenecían tanto al gimnasio donde él trabajaba como le pertenecían a él. Y mi único favor a Mayra Salazar fue: averíguame cuánta plata tiene, que quiero pedirle más plata a mi ex esposo. Muy bien, aquí finalizamos este resumen de las noticias del día, también dándoles importantes recomendaciones, porque si ustedes quieren obtener hasta $40,000 para poder impulsar su emprendimiento, ya pueden participar en la convocatoria de Capital Semillas con Quito 2024 hasta el 9 de abril. Ingresa a www.conquito.org.es y revisa las bases de participación y ya puedes postularte. Pues este es un programa de la Corporación de Promoción Económica con Quito y el municipio del Distrito de Quito, con apoyo al emprendimiento Quito Renace. Y tenemos una amplia agenda de entrevistas esta mañana junto a Janet Inostroza. ¿Cómo estás, Janet? Buenos días. Muy bien, Carla. Realmente consternada por todo lo que está sucediendo nuevamente en La Gasca. Desde Visionarias mandamos toda nuestra solidaridad a los comuneros, a los vecinos de La Gasca y sobre todo a las dos familias. Pues falta confirmar el segundo fallecido, pero ya nuestra reportera Denise Salazar está en eso. Esta mañana también se habló en otro medio de comunicación de la posibilidad de que haya un segundo fallecido en los últimos hechos en La Gasca. Esta es una mañana llena de noticias, llena de información. Hace 40 minutos, vamos a ver el último reporte de la Fiscalía General del Estado, quien de esta madrugada desarrolla el caso Plaga y muestra fotografías y documentos del allanamiento de María José L., detenida esta madrugada en el cantón Pasaje, provincia del Oro. Se levantan indicios, dice, sobre lo que se investiga en este caso, en el caso Plaga, que es la presunta abuso, mala utilización, corrupción en torno a las medidas constitucionales en distintas provincias del país. Esto lo que revela es lo que, digamos, lo que confirma, era lo que ya sospechábamos, lo que ya sabíamos, que la podredumbre de la justicia no solamente está en la provincia del Guayas, no solamente está en la Corte Provincial del Guayas, sino que está en todo el país. Estos allanamientos se desarrollan en varias provincias a nivel nacional. Así que vamos a estar muy pendientes de lo que desarrolle y de lo que se devele de esta nueva investigación, el caso Plaga, por parte de la Fiscalía General del Estado. Mientras tanto, seguimos analizando las noticias que están ya en marcha. Desde este lunes entró en marcha el nuevo IVA, entró en vigencia el nuevo IVA del 15%. ¿Qué efectos tiene esto en la economía? ¿Cuánto deben subir los precios? ¿Cuál es el impacto real de este nuevo 15% de IVA? Se lo preguntamos a un experto invitado mío esta mañana, que es Napoleón Santa María, un experto tributario. Napoleón, buenos días y bienvenido. Janet, buen día, saludos a todos. Bueno, la pregunta es esa, pues todo el mundo está preocupado por el impacto que esto pueda tener en la economía, pero estos dos puntos o estos tres puntos de IVA, ¿cuál es el impacto real que debería tener en los precios de las distintas cosas grabadas con IVA? Entonces, vamos al punto, al neurálgico. Si es que solo hablamos del IVA, Janet, tenemos dos escenarios. El IVA es los bienes que estaban a tarifa cero, salud, alimentación, vivienda, transporte urbano, etcétera, sigue siendo tarifa cero, no ha cambiado la tarifa. ¿Cuál es el ajuste máximo en el precio? Lo que hemos visto es que el ajuste máximo en el precio es el 1%, máximo.
déjeme decirle a la ama de casa, al caballero que se encarga de hacer las compras de los víveres en la casa, si usted compra $10 en la leche, en el pan, en el arroz, en los huevos, etcétera, eso sigue siendo con tarifa cero y por lo tanto ahora va a pagar $10 con 10 centavitos. El incremento es 10 centavos. ¿Y por qué es 10 centavos de incremento si no está grabado con IVA? ¿Cuál es el efecto de ese pequeño incremento? Hay un pequeño incremento por algunos bienes y servicios que se incorporan en el precio final de estos bienes. Por ejemplo, y sustancialmente, el transporte. Y el transporte, aunque es un servicio grabado con tarifa cero, consume bienes y servicios grabados con tarifa 2, entre esos el combustible, Janet, el lubricante, las llantas del transporte. Entonces, se ha hecho un cálculo y lo razonable es ajustar el 30% de ese servicio, que es el 40% del bien, 1% de ajuste, no más. Y cuando se trató de bienes que estaban con tarifa 12 y subieron al 15%, ahí el ajuste es 2.80. Bueno, la gasolina se ajustó en 2.80, el diésel se ajustó en 2.80 y todos los bienes y servicios deben ajustarse máximo en 2.80. Sí nos hemos encontrado con algo interesante. Por ahí algunas cadenas de comida rápida han dicho, yo no subo los precios. Lo he ido a comprobar personalmente y efectivamente no han subido los precios. Uh-huh. Qué bueno saber que estos empresarios que asumen estos ajustes para salir adelante en el tema de la fijación de precios. Y tres, el tema de esto respecto solo del IVA, ¿verdad?, que usted me consultaba. Sí. Pero hay un tema que ayer también, o antier, y al lunes, se incrementó el ISD. El ISD subió del 3.5 al 5%. Y este es un mensaje importante porque todos los bienes importados, esto es importado porque el país no, uh-huh, no hacemos celulares, ni computadoras, ni iPads, ni tecnología, ni maquinaria, etcétera. Y eso va a tener un incremento de, aparte del 3% del IVA, el 1.50 del ISD, que también subió ayer. Y por lo tanto, se está estimando que el producto importado va a tener un ajuste del 5.40% en el precio. Pero hablemos de, digamos, que los celulares, por ejemplo, pues son un producto que está en manos de la mayoría de ecuatorianos y que pues cualquier persona puede tener la necesidad de comprar un nuevo celular. Ahí va a haber un ajuste, pero tampoco es que ya se vuelve incomprable. Uno, se vuelve incomprable. Y dos, el tema está esta nueva visión a los ecuatorianos, porque esto es un mensaje a ciudadanos también, ¿no? No es necesario que lo cambien todos los años. Ni la televisión es necesaria que se cambie el aparato, el equipo todos los años, ¿eh? Se puede sobrevivir y coexistir con los bienes. Es decir, lo que queremos decir es la eficiencia del gasto y de la inversión de las finanzas privadas también es un tema que debe cobrar al país. El ecuatoriano generalmente gasta mal y gasta desmedidamente. Entonces, alguien en una clase universitaria le dábamos un ejemplo, decíamos, ¿usted quiere vino importado? Le va a costar 5% más. Prefiere el vino nacional. Y alguien decía, yo no tomo, prefiero las uvas y esas no tienen IVA, tienen tarifa cero. Mire usted ahí un ejemplo súper académico, ¿no? O vino importado con 5% o vino nacional con el 3% o uvas sin incremento del precio. Creo que también a ese lugar tenemos que ir en orientar a los ciudadanos para que sepan consumir y de forma manera. Entonces, usted ha descrito realmente cuál debe ser el impacto de este incremento del IVA. Ya se ha hablado, ayer hablábamos con el economista Alberto Dajic y él decía, esto ya sucedió. Ya en el gobierno de Lenín Moreno se incrementó gradualmente el precio de los combustibles y no hubo ningún impacto en el precio de los productos de primera necesidad ni de ningún otro producto. No hubo inflación, hubo deflación. Entonces, hablemos un poco sobre este incremento en el precio de los combustibles. ¿Usted cómo lo analiza, cómo lo ve, toda vez que es, primera vez en años, no sé, por lo menos en toda mi existencia como periodista, no he visto nadie nunca que se atreva a subirle ni un centavito al gas? Sí, definitivamente. Y esta vez son 5 centavos más que tiene que pagar la bombona de 15 kilos. Son 2.80% al precio anterior, que son 5 centavos efectivamente a la bombona. Pero no es porque sube el precio, es porque sube un impuesto indirecto que afectaba al precio. Antes antes quienes nos escuchan pagaban la bombona de gas con 12% de IVA. Hoy lo tienen que pagar con 15. Y si mañana, pensemos, Janet, viene un nuevo gobierno y sube como hay en el Perú al 18% el IVA, o en Colombia al 19%, o en el Uruguay al 22%, claro, se ajustarán los precios nuevamente y efectivamente habrá ahí un mayor compromiso de la ciudadanía. Seguro que sí. Pero
que puede haber una escalada violenta de precios, que puedo ajustar el precio de los bienes y servicios en un 5%, un 10%, definitivamente eso caería en un concepto de especulación. Y si algo hay que trabajar como país es evitar que unos pocos malos con intereses desmedidos de enriquecimiento jueguen con la especulación en la fijación de precios. Pero para eso, Janet y amigos, necesitamos 18 millones de ecuatorianos que cuando vean que sube el 8%, el 7%, etcétera, no le compren. Simple y llanamente no le compren y ayúdennos a ayudarle. Presente la denuncia que corresponde en la intendencia de policía. En la intendencia usted va, uh-huh, a informar Tito así, dice, ah, me están especulando en los precios en tal lugar. ¿Y qué debería hacer la autoridad? ¿Qué debería esperar la persona que se atreve a hacer esa denuncia? Usted sabe que en este país realmente a veces hacer denuncias no tiene mucho efecto. No quiero desanimarlos, hacer lo correcto. Por eso es importante saber cuál debería ser la consecuencia de una denuncia, que ojalá no sea de una persona, ojalá sea de un grupo de personas que se sienten afectados por un especulador. Janet, y con mayor énfasis el tema de, porque la denuncia no solo es motivar a que se inicie el proceso judicial o jurisdiccional o administrativo para sancionar a alguien, sino lo que necesita el país, involucrar a los ciudadanos. Este país está mal porque el 99% de ciudadanos están en zona de confort, no se ocupan de las cosas públicas. Mire, no solo que el efecto tiene que ser presente la denuncia en la intendencia, y la intendencia tiene que ir y levantar el expediente, dele seguimiento, Janet. Mire, lo que estamos pasando ahora es que los gobiernos seccionales le piden al gobierno central 1,000 millones que inmediatamente entreguen porque no tienen para... Pero todos los gobiernos seccionales durante los últimos, uh-huh, 24 meses han hecho mal gasto de los fondos municipales. Bueno, Quito, ayer lastimosamente, porque esto es horrible hablarlo, hace 2 años tuvimos ya un problema, no me refiero ni a este ni al anterior, sino a todos los alcaldes que ya estuvieron en ese periodo, debieron prevenir y volvemos a tener un problema. Pero Quito gastó 147 millones de dólares en las fiestas últimas de la ciudad. Esto es lo que nos pasa por tener malos gobernantes, pero también tener ciudadanos que no se ocupan. Le doy un dato, hablaba con una consejera de participación ciudadana, decía, ¿cuántas vedurías se han creado en el país para que los ciudadanos se ocupen de ver cómo están gastando los alcaldes? 221 alcaldías. Se ha creado una. ¿En dónde? En la ciudad de Puerto Viejo. Una. Entonces ahí uno dice, claro, los ciudadanos no nos importa, malgastan, malutilizan, dispendian, hurtan los fondos públicos y no nos estamos condoliendo. Entonces, quizá el mensaje es este, ¿no? Es... presente la denuncia y la intendencia tiene que llevar adelante. Pero déle seguimiento, porque no hay seguimiento, no hay participación ciudadana, no nos involucramos en la cosa pública. Hacer política es eso, ¿no? Uh-huh. Política es administrar la cosa pública. Y entre unas formas de administrar es verla, observarla, fiscalizarla, controlarla. Y los ciudadanos somos los mejores controladores del tema. Pero si no tenemos ciudadanos que se comprometan en esto, entonces sí vamos a tener serios problemas. De todas formas, debería haber una acción de la autoridad también proactiva, ¿no? De la autoridad para poder evitar el incremento de precios. ¿Qué explicarles o cómo mirar el impacto del incremento en estos centavos del precio de la gasolina en el costo del transporte de los alimentos? Porque esa es la justificación que dicen, no es que a mí me suben la gasolina, entonces a mí todo me sube. O sea, me sube la gasolina, las llantas, el aceite, el mantenimiento del vehículo, todo eso sumo y resto y le cargo al precio de cada producto que yo llevo. Y esto finalmente en una escalada termina pues en un incremento de precios de los productos de primera necesidad. Correcto, pero en este ejercicio, que hay que hacer ese ejercicio efectivamente, nosotros vamos a estar con algunos transportistas a hacer el ejercicio, es no debemos multiplicar el efecto. Es decir, para transportar necesito gasolina, claro que necesita diésel, necesita lubricante seguro y llantas seguro, pero eso no significa que hay 3 ajustes al precio. Es un ajuste porque todos estos que hemos mencionado son parte de los costos del servicio de transporte. Y el servicio de transporte está compuesto así en resumen, 40% de sueldos y salarios, 20% de otros que no tienen IVA y 40% que tiene IVA. Si calculamos un 3% a este 40%, el ajuste que dijimos al inicio, en el peor de los casos es el 1%. Si es que hay ajuste, insisto, veo que hasta empresas de cerveza sostienen que no van a subir. Espero, uh-huh, que sea permanente, espero que sea permanente y se mantenga el tiempo. Y ahí sí había un incremento global del 12 al 15. En otros dos casos, el ajuste va a ser mínimo. Me preocupa algo, la neta, sustancial. Pero nuevamente este tema de hacer corresponsables. Hay 7 demandas de inconstitucionalidad. Sí.
Justamente iba a eso. Esta es de las pocas leyes que han sido pero bombardeadas con demandas de inconstitucional. Nunca hemos tenido una ley con tantas demandas de inconstitucional. Me preocupa por el bien de mi país que si mañana la Corte declara inconstitucional este incremento, por ejemplo el del IVA, temo que desde luego la caja fiscal va a perder, ¿no? El país va a tener una pésima visión internacional. Piensen ustedes qué pensarán los acreedores internacionales de este país. Chiquito, trata de organizarse, pero nada pueden hacer bien, pues sacan una ley y ellos mismos se declaran inconstitucional. Un desastre de país. Pero sobre todo en el bolsillo de la familia. Porque los precios en lo que suban, que va a ser mínimo, como hemos dicho, nunca volverán a bajar, aun cuando haya una sentencia de la Corte Constitucional que diga que es inconstitucional la norma. Ahora, hablando de la inconstitucionalidad de la norma, lo que están cuestionando las cámaras, dos cámaras, me parece que es Cámara de Industriales de Guayaquil y Cámara de Comercio de Guayaquil, es que pues se crearon estos impuestos especiales. No es tanto al incremento del IVA, sino que acompañado al incremento del IVA, se crearon estos nuevos impuestos especiales o estos aportes especiales que ellos los catalogan como impuestos, que dicen que son inconstitucionales y legales. Además, porque son retroactivos, porque se están cobrando de lo que ganaron en años anteriores. Efectivamente, y ese sí puede tener una distorsión. ¿Por qué? Porque vio, Janet, que cuando hicimos el ejercicio de los bienes con tarifa cero, que se mantienen a tarifa, el ajuste es 1%. Usted en su cálculo gasta $7, gastaba antes, ¿cuánto bajas? $7.07. Haga un ejercicio antes del 1%. Y cuando era tarifa 12.3, el 3%, el 2.80 realmente. Pero estas otras contribuciones no tienen esa aritmética inmediata para ajustar el precio. ¿Por qué? Porque ahí no fue sobre el precio el incremento. Ahí fue un incremento sobre una base imponible del año 2022. Por ejemplo, las compañías ya debieron pagar, por cierto, les notifico a muchas que no han pagado, hasta el lunes de esta semana debieron pagar el 3.25% de su utilidad. ¿De utilidad de qué año? Del 2022. Y debieron pagarlo a título de una contribución de seguridad. Pero solo debieron pagarlo, Janet, y va la aclaración, las sociedades, no las personas naturales. Y de las sociedades, solo las que vendieron ventas superiores a $1,000,000. Porque la ley solo les graba a las medianas, grandes y súper grandes contribuyentes, no a las pequeñas. ¿Sí? Por lo tanto, es un grupo reducido. Pero ellos van a tener una afectación en caja, o ya lo tienen una afectación en caja. Y ellos van de alguna manera a trasladar al precio. Ese desajuste, ese desbarajuste en la fijación de precios es el que preocupa. Punto y coma. Lo mismo que bancos y cooperativas. No sabemos el impacto de los servicios financieros luego de que los bancos en el mes de mayo hagan esta contribución que tienen que hacer. Por eso era importante, Janet, nosotros presionamos para que la Corte Constitucional se pronuncie y diga, oiga, estas normas... Voy a pasarle, primero tiene que romper lo que se llama un orden cronológico, dejar todas las que está tratando y tratar esta urgente e inmediatamente satisfacer a los ciudadanos, a los actores económicos, al Estado, a la fiscal, a la SRI, etcétera, si es que la norma es constitucional o no. Yo personalmente temo que tiene grandes vicios de inconstitucionalidad, pero me dolería por mi país, ¿no? Me dolería. Yo que paso en foros internacionales con abogados del mundo en general, ya es medio vergonzoso lo que... Qué mal hace el Ecuador en términos legislativos, cómo armamos la norma, cómo la redactamos, el mal cast... Ya es bastante vergonzoso. Sería terriblemente vergonzoso para el país que estas normas, que son mal hechas, medias atropelladas, medias, hasta inconsultas, sean finalmente inconstitucionales, porque ahí sí habremos como perdido como país. ¿Y la Corte Constitucional podría analizar la normativa por partes? Es decir, analizar la posible permanencia y constitucionalidad del incremento del IVA, pero, digamos, estos otros impuestos especiales que son los que están cuestionando, o contribuciones especiales que son los que están cuestionando las empresas, esa parte declara inconstitucional. No sé si existe algún antecedente en ese sentido. ¿Qué tendría que hacer la Corte Constitucional? ¿Sí? No hay un antecedente porque hay 7 demandas con diferente pretensión. Muchos piden la derogatoria de estas otras contribuciones que creó la Asamblea, no el presidente Noboa. Es que esto es más o menos para que los ciudadanos nos sigan. El presidente Noboa pidió una hamburguesa y la Asamblea de mutuo propio le mandó un combo con papas fritas, Coca-Cola y un snack final de dulce. Y eso no le pidió el presidente. Pero esto es medio raro, el concepto de Estado, ¿no? Cuando Petro mandó la reforma, nosotros participamos en la reforma esta como opinadores internacionales
Y Petro mandó 100 artículos y le dejaron 40. O sea, los parlamentos recortan, dicen, no, gobierno, tú estás muy fuerte, tienes, te voy a recortar. Es el concepto del parlamento, defender a los ciudadanos, no al gobierno. Y en Argentina, Milei tuvo que retirar toda la reforma tributaria, porque si no se le caía todo. Y dijo, no, quito todos los, no se le aprobó ni uno. Solo en el Ecuador pasó que el presidente mandó un artículo del IVA y la Asamblea le dio cuatro más. Unas cosas que raras pasan en el Ecuador. Y además, constitucionalmente no está permitida la Asamblea Nacional a crear nuevos impuestos y adicionarlos a una normativa. Eso no lo podía hacer la Asamblea. Podría sugerirlo, pero ¿para qué el presidente lo haga? Tenían que haber devuelto esa ley. Eso es lo que dice, eso es lo que dicen los constitucionalistas, ¿no? Y por eso dicen que la norma es inconstitucional. Bien. Y yo concuerdo con usted que va a ser una vergüenza internacional si echan esto abajo, pero también me preocupa mucho más los precedentes que se sientan al hacer mal las cosas. Seguro. Y Janet, en este tema, que respaldo lo que usted dice, esto tiene estos vicios de constitucional, pero no porque el Ecuador queda mal y qué vergüenza, sino que los organismos internacionales no creo que estarán muy animosos en prestarle plata a un país que no sabe manejar bien sus finanzas públicas y que le declaran inconstitucional las leyes tributarias, que es el primer ingreso del país. Creo que no. O plantear un reperfilamiento de deuda va a ser bastante más complicado. O colocar más bonos en mercados bursátiles internacionales, bastante más difícil. Es decir, no solo es que es imagen, realmente es la seriedad del país, se están jugando los intereses nacionales, ¿no? Uh-huh. Y finalmente el tema del bolsillo de los ciudadanos. Si aquí hay que tener súper claro, y ustedes, queridos amigos que nos siguen, entiéndanlo bien, aquí alguien está haciendo un esfuerzo, Janet, y eso se llaman 18 millones de ecuatorianos. Si yo fuera presidente de la República, yo le dijera, gracias ciudadanos, porque me están apoyándole al país. Es el bolsillo de todos, porque a veces muchos dicen, y yo les hago esta pregunta, usted paga impuestos al señor taxista. Y siempre me contestan, no, yo no pago. Digo, se equivoca, usted sí paga. Quizás no paga impuesto a la renta, pero paga IVA cuando va a comprar algo, cuando consume algo, paga IVA, aranceles, ISD, etcétera. Lo que estamos haciendo ahora es un esfuerzo a los 18 millones de ecuatorianos para que este barco, llamado Ecuador, no se hunda, mi querida. Una pregunta para cerrar, porque de la información noticiosa que usted nos ha dado, que ha sido varia, pero este lunes tenían que haber pagado las empresas y bancos la contribución especial del 3.25% de sus utilidades del 2022 y 2023. Solo el 2022. 2022. ¿Qué pasa si no lo hicieron? No bancos ni cooperativas, porque eso se pasa para mayo. Este será solo sociedades, compañías, perfecto, ¿no? Sociedades. Del 2022. Okay. ¿Qué pasa si no lo hicieron? La ley establece que hay una multa, un recargo del 3% mensual desde el día martes, que lastimosamente tendrán que pagar. Pero ¿y estas denuncias de inconstitucionalidad no los, no sé si la palabra es protegen, no ponen un alto a este cobro? Eso animó a que muchos inhiban el pago, pero eso nos causa mayor inseguridad jurídica, y por eso era mi reclamo ya como abogado a la Corte Constitucional. Ustedes como Corte debieron resolver esto. ¿No lo hicieron? Bueno, ahora la demanda y el pedimento ciudadano es háganlo rápido. El país lo que necesita es certeza, Janet. Ya vemos en escenario general, ¿no? Inversión extranjera en las peores condiciones, que lo hemos conversado con usted, muy mala la inversión extranjera, pero es que la razón fundamental es esta incertidumbre jurídica, nuestras leyes, esta forma atropellada de hacer leyes hace que o no se mantengan en el tiempo porque son institucionales, o mantenidas sean ineficaces, inútiles, ineficientes. Esto es una gran lección para el país, y creo que el señor Kronfle aquí le tendrá que rendir cuentas al país, ¿no? Hay que saber señalar responsables. Si es que esta ley es declarada inconstitucional, el señor Kronfle tiene que dar un paso al costado. No podemos tenerlo a ese señor ahí en la presencia de la Asamblea, ¿no? Por bien del Ecuador nuevamente. Así es, simplemente para cerrar, recordarles a todos que este incremento del IVA en los productos que no pagaban IVA antes, no pagan todavía IVA, pero hay un impacto de 10 centavos. Es decir, si usted pagaba antes $10 por sus compras de víveres, hoy puede pagar 10 con 10. Y a los productos que sí pagan IVA, de lo que usted pagaba $10, hoy va a pagar 10 con 27 centavos. No nos dejemos timar ni ver la cara por las personas que se aprovechan de estas medidas para especular y subir los precios de una manera absurda e inaceptable. Denúncielos. Hagamos buena ciudadanía y buena comunidad y contribuyamos de esa manera con el país. Gracias a Napoleón Santamaría. Gracias, Ana.
Perfecto, nosotros continuamos con más información a esta hora y por supuesto con importantes recomendaciones, porque abril, Aguas Mil, no dejes a tu hogar desprotegido ante los desastres naturales, imprevistos y ante la inseguridad. Con Aseguradora del Sur, tu tranquilidad está asegurada. Cotiza hoy en www.aseguradoradelsur.com. Y por supuesto, nosotros también les contamos ahora mismo que Ronnie Aliaga, a través de su cuenta de Twitter, ya ha aclarado y ha dicho que el día de hoy, 3 de abril, va a presentar todas las pruebas periciales, todos estos chats, todas estas supuestas conversaciones íntimas que habría tenido con la fiscal general de la Nación, Diana Salazar. Estaremos atentas a las 11 de la mañana en la Fiscalía General del Estado. Estará entonces Ronnie Aliaga entregando justamente estas pruebas. Él ha mencionado que estos chats han sido verídicos y que han sido periciados. Vamos a ver cuál es la postura que tiene la Fiscalía a propósito de este tema. Y también, por supuesto, también tengo otras recomendaciones para todos ustedes, porque si quieres obtener hasta $40,000 para impulsar tu emprendimiento, puedes participar ya en la convocatoria de Capital Semillas con Quito 2024 hasta el próximo 9 de abril. Ingresa a www.conquito.org.es. Revisa las bases de participación y ya puedes postularte. Este es un programa de cooperación con promoción económica con Quito y el municipio metropolitano de la capital. Por supuesto, con el apoyo al emprendimiento Quito Renace. Nosotros tenemos también más información para darle la bienvenida a nuestro siguiente invitado a esta hora, porque les cuento que vamos a estar conversando con el abogado constitucionalista Javier Palacios. Con él vamos a abordar el día de hoy temas realmente importantes respecto, pues, a esta agenda, respecto también al caso Metástasis y, cómo no, por ejemplo, a este caso Plaga, que de alguna manera ya ha develado precisamente nuevos actos de corrupción, tanto en la policía, tanto en jueces y demás. Así que estaremos hablando de estos temas el día de hoy. Más adelante incluso también tendremos nosotros un contacto con Denise Salazar para que nos siga contando qué es lo que está sucediendo a esta hora en La Gasca, en donde las autoridades van a dar también, por supuesto, una rueda de prensa. Tenemos más, Janet. Así es, como dijimos al inicio de esta parte del programa, hay una gran cantidad de noticias que están pues principalmente alrededor del tema judicial. Hay un nuevo caso que está en este momento en desarrollo por parte de la Fiscalía General del Estado, el caso Plaga, pero ya están en marcha y se ha visto pues algunos de los efectos, información que surge a raíz de los detenidos en el caso Purga y caso Metástasis. Quiero decir algo sobre las declaraciones que hoy teóricamente va a dar el asambleísta Ronnie Aliaga. Dice que va a develar una serie de chats que han sido periciados en los Estados Unidos. Periciados, ¿qué quiere decir eso? Hasta donde yo sé, y se lo voy a preguntar a un experto aquí, el constitucionalista Javier Palacios, las pericias pues se hacen dentro de un proceso legal que debería haberse hecho aquí, en el Ecuador. ¿De qué sirven las pericias de una empresa privada, además, en Estados Unidos? Eso pregunta número uno. Pregunta número dos, estas conversaciones que dice que ha tenido con la fiscal general del Estado, ¿lo hacen menos responsable de los delitos de los que ha sido imputado Ronnie Aliaga? Otra pregunta que espero que esto se conteste una vez pues este señor diga todo lo que tiene que decir. Y en este intento de desprestigiar a la fiscal general del Estado, que como ven sigue haciendo su trabajo, en este intento de desprestigiar a Diana Salazar, ¿será que Ronnie Aliaga cree que va a lograr impunidad? Esas son las preguntas que dejo planteadas para que podamos reflexionar. Como siempre, aquí hacemos periodismo reflexivo en torno a las supuestas revelaciones que dice que va a hacer el señor Ronnie Aliaga. Mientras tanto, pues se siguen trabajando en la Fiscalía General del Estado y ya está en marcha el caso Plaga. Y le doy la bienvenida para hablar justamente sobre algunos detalles de lo que hemos conocido al constitucionalista Javier Palacios. Javier, buenos días y bienvenido. Buenos días, Janet. Un gusto compartir con usted. Quisiera primero su reacción frente al caso Plaga. Esto devela la Fiscalía General del Estado que está haciendo allanamientos ya en varias provincias del país. Con lo cual, pues este tema de la podredumbre de la justicia no es solo en Guayas, como en algún momento lo conversamos. Buenos días, Janet, nuevamente. En efecto, el día de hoy conocimos que la Fiscalía, en el contexto del caso Purga, en la madrugada del día de hoy, ha hecho varios allanamientos sistemáticos en varias provincias del país.
Y lo que llama la atención es que cada vez más el círculo se va cerrando, ¿no? Ya no es solo funcionarios judiciales, secretarios, ayudantes judiciales, ya no son solo jueces, son ex jueces, son guías penitenciarios, son miembros de la Policía Nacional, y que cada vez se va develando que esto era una estructura casi perfecta de corrupción en el que tenía un fin, garantizar impunidad a las personas que estaban con actos reñidos con la ley. De lo que informa la policía, la Fiscalía General del Estado, las provincias en donde se está desarrollando el caso Plaga son El Oro, Azuay, Manabí, Pichincha, Chimborazo, Santo Domingo de los Áchilas, Tungurahua y Guayas. Nuevamente, investigados jueces, secretarios, policías, personas que ocuparon cargos públicos y abogados en libre ejercicio. Y así se devela qué tan amplio es este círculo de delincuencia organizada y de corrupción que hay en la justicia ecuatoriana. En efecto, y creo que un punto importante en este caso Plaga, que ahora lo hace la Fiscalía, es que también tenemos que no tener una visión miope solo hacia el funcionario público, sino que también hay malos elementos en el libre ejercicio de la profesión y que lamentablemente ellos en muchas ocasiones son los que corrompen al sistema. Y ojalá estas medidas que la Fiscalía en el contexto de las investigaciones penales está adoptando sirvan en un futuro para que sea un cisma y se modifique o se cambie lo que hoy tenemos de la Administración de Justicia y también de las instituciones de control, porque la policía y el SNAI también salen salpicados y en gran medida dentro de todos estos casos, Metástasis, Purga, y ahora veamos en el caso Plaga. Así es, quisiera poner en pantalla, por favor, a producción, si me ayuda cuando lo tenga listo, porque la Fiscalía General del Estado ha ido develando algunas fotografías de los allanamientos. Las primeras que está develando, en ella se ve una fotografía en donde no está, está cubierta un poco el rostro de la señora María José L., funcionaria judicial en el Cantón Pasaje. Se la ve, pues está sentada en un asiento tipo sala y pues la Fiscalía ha recolectado una serie de documentos en este allanamiento al domicilio de María José L., funcionaria judicial. Ahí, a ver, cuando tengamos esas imágenes, pues vamos, ahí la tenemos. Ahí está esta fotografía, María José L., funcionaria judicial del Cantón Pasaje, en la provincia de El Oro. Y allí la vemos pues hojeando algunos documentos frente a las autoridades policiales que han allanado su domicilio. Volviendo al tema que queríamos analizar con usted. Vimos el jueves pasado declaración anticipada de este señor Lazo, compañero de celda del narcotraficante Leandro Norero. Vimos la declaración anticipada de Mayra Salazar con unas revelaciones realmente explosivas. Y también hace 6 o 7 días estuvo la declaración anticipada de Daniel Salcedo. Entonces, quiero saber qué implica esta declaración anticipada, qué beneficios van a recibir estas personas que han entregado esta información. A ver, Janet, la declaración anticipada, y creo que esto es primero, se debe aclarar, la declaración anticipada no significa per se que ya existe un acuerdo de cooperación con la Fiscalía General del Estado. Una persona que está siendo investigada o procesada en una causa penal puede dar su declaración anticipada por distintas circunstancias. Por ejemplo, que está en riesgo su vida, por un tema de edad, que puede estar cerca a tener una enfermedad, temas que ameriten la urgencia de este testimonio. Y el otro escenario en el que puede darse esta declaración anticipada, este testimonio anticipado, es cuando son cooperadores eficaces. Pero esto, al final del día, es información reservada que la Fiscalía luego lo va develando. La declaración, en este caso, de los coprocesados, porque todos ellos son coprocesados en las causas penales, no tiene una validez plena, es decir, más que validez, no es que lo que ellos han dicho está escrito en piedra. Mucho se cuestionó de que no se les permitió hacer ejercicio de contradicción, sobre todo a la señora Salazar, de Mayra Salazar. Esto no es que es ilegal, la señora Mayra Salazar tiene el derecho a acogerse al silencio y de hecho es un medio de defensa que tiene el procesado el no contestar por estrategia de su abogado, por cómo ellos vean la situación. Muchas veces se dice que el procesado tiene el derecho a mentir. Será el juez y la fiscalía con otros elementos probatorios los que corroboren lo que ha dicho la testigo, los elementos de cargo y de descargo. Entonces, creo que eso es un primer punto. Lo que ella ha dicho es información, lo que todos dijeron es información importante. Ahora, si esta información luego puede ser contrastada, verificada y sirve para la fiscalía, eventualmente puede haber una cooperación eficaz. ¿Y qué implicaría la cooperación eficaz? Esencialmente una reducción de la pena que los procesados puedan tener en la causa. Es decir, porque lo que decían de Mayra Salazar y que fue lo que me llamó la atención, es que todo lo que dijo
esto ya a ella ya no la volveremos a ver como en el estrado, en una nueva declaración. Entonces yo no sé si el caso de ella ahí termina o qué, ya queda libre o cómo es la cosa. Ella, efectivamente, ella ya ha dado su testimonio anticipado. Entonces ella ya no es llamada nuevamente a declarar, salvo por si existe algún elemento ampliatorio que ella decida dar como un medio de defensa. El proceso para ella continúa. Recordemos que ahorita en el caso Metástasis que ella dio, estamos a puertas de que se cierre la instrucción fiscal y de allí viene la etapa evaluatoria y preparatoria de juicio, en la que la fiscalía tiene que solicitar al juez llamar a juicio o no a determinadas personas. Aquí es donde se decidirá el futuro de la señora Salazar, si continúa o no en el proceso. Si ella eventualmente se somete a una cooperación eficaz, si bien el proceso continuará, para ella también será llamada a juicio. Como le digo, el beneficio que ella obtiene es una reducción de la pena, que es lo que pasó, por ejemplo, en el caso de la señora Pamela Martínez. Ese es un buen ejemplo. Pamela Martínez está presa en este momento. Y, es decir, toda esta declaración anticipada que ha hecho Mayra Salazar, que ha hecho Daniel Salcedo, no quiere decir que ya con eso se vuelven... hay una confusión entre lo que es testigo protegido, ¿no? Eso también quisiera hablarlo. Pero, digamos, esto no termina aquí. Esto recién comienza aquí. Y la señora Mayra Salazar tendrá que también... y la fiscal tendrá que ir corroborando con otros testimonios y distintos tipos de pruebas, los chats, por ejemplo, si la señora Mayra Salazar está diciendo o no está diciendo la verdad y si su colaboración es eficaz. Caso no. Efectivamente, porque el coprocesado puede decir cualquier cosa, pero lo que él dice tiene que tener un punto de corroboración, de contraste, porque de lo contrario no servirá para nada. No es que ya con esto la señora Salazar está por fuera del proceso, no, de ninguna manera. La fiscalía, en el transcurso de la instrucción fiscal, deberá ir contrastando lo que la señora Salazar ha dicho. Y el mejor ejemplo de los cooperadores eficaces o que dicen ser cooperadores eficaces es el señor, en el caso de Capaya, del tema de Petroecuador. Él decía que tenía muchísima información y sacaba una serie de videos, información que luego nunca pudo contrastar el señor Pareja Iannuselli, entonces no sirvió en el contexto de esa investigación. Ahora, lo que ha dicho la señora Salazar tiene que ser contrastable. Ojo que lo que dijo la señora Salazar, yo no he visto que haya sido refutado, esto es más un comentario que un tema legal, no he visto que haya sido refutado por ninguno de los coprocesados, sino que en realidad estaban cuestionando un tema de forma, de que ella se acogió al derecho al silencio. En todo esto, pues lo que más ha llamado la atención por quien estuvo o quien está involucrada o quien fue mencionada fue el tema de Carolina Jaume. Pero, por ejemplo, ahí ya empieza pues a verse qué tan efectiva puede ser esta colaboración. Se entregó esta libreta de la cual se vieron algunas hojitas ayer, en donde se veía como una descripción de una serie de personas que no sé en qué circunstancias están y qué tipo de actividades estaban realizando o se estaba anotando en esa libreta. Eso tendría que explicarnos la Fiscalía General del Estado, pero ya... Empezó a marcar distancias. Carolina Jaume dijo que no tiene nada que ver con Mayra Salazar, que no conoce al señor Jordán y que la libreta que le entregó tiene es para completamente de otra cosa y no de operadores de Jordán, como afirmó Mayra Salazar. Esto, pero bueno, es también es lo que dice Carolina Jaume. Habría que ver cuál de las dos dice la verdad. Efectivamente, habría que ver cuál de las dos dice la verdad, pero también hay elementos de contraste, ¿no? La señora Jaume no niega que tuvo contacto con la señora Salazar y que le ayudó en poco o mucho cuando ella estuvo privada de su libertad, y tampoco niega que le haya entregado una libreta. Ella reconoce que le entregó la libreta. Ahora, el punto de inflexión es qué tenía, qué información tenía esa libreta, y ese será el rol de la fiscalía, de ir un poco escarbando, ¿no? Porque cada persona hace una declaración desde sus intereses, y era evidente que la señora Jaume esté o no esté involucrada. Ella lo que está haciendo es desmarcarse de lo que le han imputado, pero al final del día ella no es procesada en la causa, ¿no? Pero claro, esto ya nos da un primer contraste de lo que está ocurriendo, de lo que se ha dicho, y será el rol de la fiscalía precisamente verificar quién tiene o no la razón en eso. Hay que aclarar que Carolina Jaume dio un testimonio voluntario. Ella da una versión libre y voluntaria dentro de la instrucción fiscal. No está vinculada al caso. Ella no está vinculada, ella no es procesada, ella da una versión. ¿Y por qué da una versión? A propósito de lo que la señora Salazar le nombra en su testimonio anticipado. Eso es precisamente lo que la fiscalía hace. La señora Salazar ha dado una información y lo que hace la fiscalía responsablemente es llamarle a la persona que ella nombra para que contraste esa información. Ahora, lo que también se establece es que Mayra Salazar se ha convertido en una testigo protegido de la fiscalía. Eso se ha dicho, pero yo no sé si eso está confirmado o eso también es fruto de lo que pensamos que implica una colaboración
o un testimonio anticipado hasta ahora? Yo creo que un poco la confusión viene por la especulación de qué calidad tiene ahorita la señora Salazar. El testigo protegido puede ser cualquier persona. Uh-huh. El testigo protegido no es necesariamente alguien que está en un evento de cooperación eficaz. El testigo protegido puede ser otro coprocesado o inclusive un testigo ajeno a la causa penal que por motivos de seguridad se le debe brindar protección porque su testimonio es importante para el desenvolvimiento del proceso penal. Pero de ninguna manera el que una persona ostente la calidad de testigo protegido implica que has llegado per se a un acuerdo con fiscalía o que es un cooperador eficaz. Y en todo esto, pues conversábamos aquí con las chicas, ¿no? Pero ¿qué es lo que implica un testimonio anticipado o una colaboración eficaz? Porque lo que decían aquí las chicas, que son muy observadoras, mis visionarias, reporteras aquí, es que, por ejemplo, le vieron a Mayra Salazar como zapatos nuevos, como con su ropa, no sé, como que con ciertos detalles que dejaron ver que el testimonio de alguna manera estaba como preparado. Sí, ella no es que venía de una situación en donde estaba detenida, en una situación pues humanamente más, que podría haber sido más impactante, como hemos visto a los otros PPLs que están en este momento y que salen a dar testimonios, y esto como que generó cierta desconfianza. Hablo de lo que dijeron aquí mis reporteras, y creo que es un buen punto para poder conversarlo. ¿Esta declaración anticipada de Mayra Salazar implica una previa conversación con la fiscalía como para darle, digamos, esa posibilidad? A ver, la declaración de la señora Salazar es solicitada por la Fiscalía General del Estado. La fiscalía es la que le solicita al juez que se recabe la declaración anticipada de la señora Salazar. Es evidente que existió una conversación en cuanto a lo que ella pueda aportar de sus conocimientos de la causa que se investiga. Esto no implica que ya existe un acuerdo de cooperación eficaz, que además, insisto, esto es un tema reservado porque es parte de la técnica de investigación que tiene la fiscalía, entre otras tantas. Evidentemente, el testimonio de la señora Salazar, y esto sin que sea ningún delito ni mucho menos, tiene que ser preparada con su defensa técnica. Lo que ella dijo partió de una preparación de los hechos que ella conoce y que entiendo puede comprobar, y que por eso fue y lo dijo ante el juez. Esto, sin duda alguna, o al menos por cómo lo que parecía, porque la forma en la que le dijo la señora Salazar que ella le agradecía a la fiscal general del Estado y que lo que quería es entregar a ciertas personas, parecería que ella lo que quiere es colaborar con la justicia. Ahora, que esta colaboración se materialice tendrá un punto de inflexión, y es que ella pueda demostrar todo lo que ha dicho para que en realidad esa información que le aporta a la fiscalía sirva para esclarecer los hechos que la fiscalía investiga. Otra cosa que llamó la atención es que mientras declaraba el señor Lazo, como que la fiscal asentía en todo lo que el señor iba describiendo, con lo cual también, y mi pregunta es si el proceso es así normal. Digamos, es como si ya la autoridad un poco prevé lo que y espera lo que se va a decir dentro de esa declaración anticipada. Sin duda alguna, es normal que la fiscalía vaya atando cabos con su teoría del caso, y es por eso que frente a las aseveraciones de uno u otro procesado y que va atando lo que la fiscalía ha construido en su caso, vaya sintiendo. Esto es absolutamente normal. Ahora, insisto, lo que ellos han dicho por sí solos no es prueba de absolutamente nada ni de para incriminar a otras personas. Respecto de ellos es un mecanismo de defensa, pero respecto de quienes incriminan o de quienes acusan habrían cometido también otros delitos, de eso es una referencia que tendrá que ser contrastada con otros elementos del juicio. ¿En qué momento o qué es lo que en este momento tiene que hacer la fiscalía para poder convertir a estas personas que dieron una declaración anticipada, hablo de Lazo y Mayra Salazar, por ejemplo, en colaboradores eficaces y beneficiarios de una reducción de pena? Fiscalía lo que tiene que hacer es, en caso de que la información que le ha dado la fiscalía y contrastada con otros elementos en realidad haya servido para esclarecer los hechos o para encontrar a los verdaderos responsables, suscriben un acuerdo de cooperación eficaz que es comunicado al juez. Esto es absolutamente reservado y con eso ellos acceden a una reducción de la pena. Es un proceso más corto, digamos, ellos ya están reconociendo un elemento de culpabilidad, pero eso dependerá de la fiscalía y dependerá exclusivamente de la información que la fiscalía tenga y que sea eficaz la información. Porque si me dan información que no es contrastable, simplemente no ha dado nada nuevo a la fiscalía para que le permita continuar con la causa.
Y este acuerdo es reservado porque precisamente el acuerdo de cooperación lo que busca es develar o de otros procesados o de personas que aún no están siendo procesadas y que puede llegar la fiscalía a vincularles. Estaba buscando aquí las imágenes de la libreta entregado, el cuaderno entregado por Carolina Jaume a Mayra Salazar. Y ya tenemos un cuaderno, ahí lo tenemos, un antecedente con un cuaderno, el de Pamela Martínez. Pero ahí vemos, es una lista de nombres. Números, no sabemos si son fechas, si son montos, cantidades, qué es lo que será, pero digamos, esto aquí realmente puede ser una herramienta o un elemento de investigación de la fiscalía. ¿Usted lo ve así? Así tal como está, mira ahí. A ver, estas notas, estos apuntes, lo único que puede darle a la fiscalía es una guía para saber si tiene que pedir versión de una persona, si tiene que requerir información a una institución o a una o otro particular. Pero por sí solo los apuntes en una agenda no constituyen prueba de absolutamente nada, porque además no sabemos quién lo escribió, cuándo lo escribió, etcétera. Pero efectivamente, si yo tengo una agenda y me dicen, por ejemplo, el señor X está cobrando una sentencia por tal, y después de un contraste de versiones al que le cobró el señor X, ratifica aquello, sí me sirve como un instrumento de línea investigativa, no un instrumento concluyente. La agenda no es por sí sola una prueba plena de absolutamente nada. Ahora quisiera conversar con usted sobre el tema de Ronnie Aliaga y la fiscal general del Estado. El día de hoy ha dicho Ronnie Aliaga que va a develar parte, me imagino, de estos chats que dice que ha tenido con la fiscal Salazar, pero dice esta cosa que me llama mucho la atención, ¿no? Porque es, evidentemente aquí hay más show que nada, ¿no? Y dice que son chats que han sido periciados por una empresa en Estados Unidos. ¿Qué quiere decir eso? Bueno, yo creo que el señor Aliaga tiene una confusión de términos jurídicos. Primero, las pericias de los chats de un teléfono se hacen con el teléfono en cadena de custodia, en criminalística y en el contexto de un proceso. ¿Por qué es con cadena de custodia? Porque así yo tengo la certeza de que de este teléfono extraje X o Y información. No es que yo contrato a una empresa informática privada para que la empresa informática privada a la que yo le pagué me diga los chats que yo supuestamente tengo en contra de otra persona. Porque además aquí el señor habla de seudónimos. Él no dice, aquí está el número de la señora Diana Salazar. No, él dice, mi seudónimo era... creo que ruso, creo que reconoce, y el seudónimo de la señora fiscal era Laceño. Y eso tiene que ser contrastado en el marco de un proceso, cuando le tomen la versión. Él es lo que está, en mi opinión, esto es una cortina de humo. Porque además, en el supuesto no consentido de que estos chats fueran ciertos, yo no veo nada del otro mundo en lo que él dice una revelación de que la fiscalía le ha contado nada. Y además me parece hasta... creo que contraproducente lo del señor Aliaga. Él ha sostenido, parte de Revolución Ciudadana, de que la fiscal les ha perseguido a ellos, de que la fiscal es selectiva con ellos. Y él resulta que ha sido el beneficiario de la fiscal general del Estado. Y ahora resulta que también él sabía que les estaban persiguiendo para las elecciones y nunca lo dijo. Entonces, si el señor Aliaga no era ni siquiera confiable para su propio partido político, ¿cómo va a esperar que ahorita confiemos en que esos chats son verdaderos? Bueno, y eso tal vez explicaría por qué le tocó renunciar desafiliarse a la Revolución Ciudadana. Claro, pues si parte de esos chats ahí estaba teóricamente recibiendo información privilegiada para su propia organización y no les contó nada. Entonces yo creo que está haciendo un harakiri brutal el hombre y la pregunta que yo hacía al inicio de este diálogo, ¿no? Cualquiera de esos chats, en el supuesto no consentido de que existan y que tengan algo que valga la pena ahí, ¿eso le salvaría de alguna manera de los delitos de los que se le están imputando al ruso, justamente cuando aquí él reconoce que es el ruso? De ninguna manera, y yo creo que, por eso señalaba que es una cortina de humo, porque lo que quiere es generar un distractor. Quiere generar un distractor para querer cuestionar a la fiscal general del Estado a título personal para intentar distraer los delitos que se le están imputando a él. Toda esta trama, recordemos que los chats que se han revelado y las personas que han estado involucradas apuntan al señor Aliaga. Su propio partido en un momento le dio la espalda y luego cuando salieron los chats dijo que le desafiliaban del partido. No le exonera de absolutamente nada, aun cuando los chats fueran verdaderos, que en realidad creo que no hay forma de hacerlo, porque usted ve cuando el señor Aliaga sale a dar sus declaraciones en su red social X, el celular está ahí del señor Aliaga.
Entonces, ¿en base a qué hizo la pericia la empresa privada? Claro, o sea, debería estar claro, en custodia. El señor Aliaga les dio una flash memory, el teléfono, porque él sale en todas las entrevistas con su teléfono celular. Entonces, es evidente que no podemos tener la certeza de que esos supuestos chats sean verdaderos, sean fiables y sean de la persona que él imputa son. Perfecto, con eso me quedo. Muchísimas gracias al doctor Javier Palacios por ayudarnos a analizar justamente estos detalles acerca de estas declaraciones anticipadas en el caso Julio Metástasis. ¿Qué es lo que va a pasar con los detenidos? Yo tengo una pregunta más, quizá no para el doctor Javier Palacios, pero sí se lo dejo a las autoridades. Realmente estoy observando mucho, y les pido a ustedes también, quienes nos siguen en X y también en nuestra señal de YouTube, en Visionaria CC, que pensemos un poco qué es lo que está pasando y por qué trasladaron, por qué están trasladando a estos detenidos o PPLs emblemáticos a la cárcel de La Roca. ¿Quién nos garantiza que en la cárcel de La Roca hay un control, el control que se necesita para proteger, ya voy a explicar por qué digo esto, proteger al señor Wilman Terán, al señor Pablo Muentes y a otros que han sido trasladados a la cárcel de La Roca junto a otro que le dicen el invisible? ¿Sí? Solamente ojo con esto, el invisible no es de los choneros. ¿Esta no es una cárcel controlada por Fito? ¿No fue Fito el que voló el techo de la cárcel con un dron controlado por un celular? Y Wilman Terán y Pablo Muentes no están colaborando con Norero. Y Norero no es de los lobos, miren, de los lobos, no es de los lobos. Es decir, están metiendo ahí a los colaboradores de los lobos con el capo de los choneros en la misma cárcel. Yo tengo mucho temor, ¿sí? Y no me sorprendería que terminen muertos. ¿Y qué pasa si terminan muertos? Y por eso digo, pregunto si están realmente protegidos. ¿Qué pasa si terminan muertos? Los casos Purga y Metástasis se caen. Porque los testigos, o algunos de los testigos principales, pues quedan silenciados. Lo mismo con el señor Daniel Salcedo, que grita que está en peligro su vida. Yo sí le creo. ¿Sí? Porque la cárcel de La Tacunga también está dominada por grupos enemigos a los lobos. Y él es de los lobos, o colaboraba con los lobos. Entonces, ojo con eso, ojo con eso. No nos sorprendamos el día que aparezcan muertos. Ojalá le pongan ojo y ojalá la fiscal esté realmente muy atenta a esto que está sucediendo. Con esto termino. Gracias al doctor Javier Palacios. Perfecto. Gracias a Janet y también al doctor por estas importantes declaraciones y por estos cuestionamientos que les hacemos a las autoridades. Incluso nosotros a través de nuestras redes sociales hemos elaborado material para que ustedes conozcan quiénes son los inquilinos de La Roca, por qué todos se encuentran recluidos allí. Cambio de tema con importantes recomendaciones porque ya pueden llevar su carrera profesional al siguiente nivel reinventando su futuro y que sean el líder que la empresa necesita. Estudiando tu posgrado con nuestra malla académica potenciada por Arizona State University. Las admisiones ya están abiertas. UID, reinventemos el futuro. Y en importantes recomendaciones respecto a la salud, escuche bien porque en Doctor Ozono desintoxicamos hasta 3 litros tu sangre mejorando así la calidad de tu vida. Física y por supuesto mental, somos los únicos en Latinoamérica con procedimientos europeos. Síguenos en nuestras redes sociales como @doctorozono y puedes agendar ya tu cita escribiéndonos al 099-5879-89. Nosotros continuamos con más información a esta hora para dar paso también a nuestro siguiente entrevistado, pero no sin antes tomar a esta hora un contacto con Denise Salazar, quien se encuentra ahora mismo en La Gasca. Ella ha conversado con Javier Zambrano, él es el viceministro del MIES, que ha dado anuncios importantísimos porque ya se habla de que se dará un bono de $392 a los damnificados. Denise, te escuchamos. Gracias, compañeras en estudios. Nos encontramos en otro punto de tragedia del aluvión que se registró ayer acá en el sector de la comuna y también en La Gasca. Conversamos con las autoridades que ya recorren a esta hora el sector y el viceministro de Inclusión Económica y Social nos confirmó que los vecinos afectados recibirán un bono de $390. Desde el MIES tenemos ahorita la entrega del bono de contingencia que está dirigido a las personas afectadas y a las familias. Este bono es el equivalente al 50% de la canasta familiar.
$392 aproximadamente. Entonces, ¿ya se activó y se ha calculado ya un número de familias que va a recibir este bono? Hasta el día de ayer, en la noche, 12 de la noche, estaban identificadas aproximadamente 20 familias. ¿El bono va a ser por una sola vez? Es excepcional y es de manera emergente, siempre y cuando la Secretaría de Riesgo levante la información y el MIES realice la transferencia monetaria. ¿Qué deben entregar los vecinos para poder acceder? Es mediante una ficha. Sí, una ficha que levanta. ¿Cuánto se demora en entregar el? La Secretaría de Riesgo envía la ficha y el MIES en máximo 24 horas activa la transferencia monetaria y se le informa también al beneficiario. Y la pregunta es, ¿los $390 serán suficientes para recuperar los daños? Por ejemplo, aquí vemos un carro que está totalmente destruido luego de que el aluvión pasara devastando toda la zona y arrebatando también la vida de un fallecido, según ha confirmado las autoridades del municipio. Muy bien, estamos aquí con el concejal Wilson Merino para poder conversar sobre este y otro tema. Le agradezco mucho a nuestra reportera Denise Salazar, quien está en el lugar de la tragedia aquí en el sector de La Gasca. Estamos también tratando de confirmar si no es una, sino dos las víctimas mortales de esta nueva tragedia, este nuevo incidente que pues ha puesto pues en alerta y ha enojado mucho a los vecinos de La Gasca. Y creo que tienen razón, Wilson, buenos días y bienvenido, porque del reporte que tuvimos esta mañana, pues el alcalde de Quito dice que las quebradas han sido permanentemente pues limpiadas, pero los comuneros dicen que no, que tienen videos y fotografías de que eso estaba lleno de basura. Entonces, sí hace falta en este momento preguntar qué pasó. Gracias, Janet. Un saludo para toda la gente que nos sigue. Mis pensamientos con la familia de la persona que ha fallecido. Seguimos con atención también información sobre una segunda persona que parecería también habría fallecido. Hay 4 personas que tienen lesiones y hay varias decenas de personas que han sido damnificadas. Este nuevo aluvión ocurrió en la zona de La Gasca. Esto precisamente es el resultado de 3 embalses en las quebradas del Tejado, Rumipamba y La Pulida. Hay una gran preocupación sobre lo que podría suceder en Rumipamba. Hoy en la mañana el alcalde Muñoz hizo un sobrevuelo por una infraestructura que podría ser delicada. Y bueno, ahora mismo hay una positiva, diría yo, respuesta por parte de las diferentes entidades municipales en articulación con el gobierno nacional. Me parece que en emergencia lo único que queda es trabajar de manera colaborativa, pero evidentemente, concuerdo contigo, habrá que impulsar un proceso de fiscalización serio para saber qué acciones o omisiones se hicieron o se dejaron de hacer frente a este hecho que ya sucedió en enero del 2022 y que vuelve a ocurrir y vuelve a enlutar a toda una ciudad. Es decir, eran 28 víctimas, ahora ya serían 30 víctimas de esta inacción, esta, de alguna manera, falta de cumplimiento por parte del el municipio de Quito. Entonces, aquí hay dos factores. Uno, que los vecinos denuncian que la quebrada no estaba limpia, que estaba llena de escombros, y esa fue podría ser una de las razones de que se haya taponado y hayamos visto un nuevo aluvión que ayer afecta a la zona. Pero lo otro es que estamos viendo, y nuestra reportera Denise Alzar bien lo reportó, que el agua trajo grandes troncos perfectamente cortados. Sí. Con lo cual se ve que en esa zona hay una deforestación sin control. Brutal. Entonces, mi pregunta, ¿qué está haciendo el municipio de Quito para controlar la deforestación en esa zona que ya era riesgosa, que debió haber estado vigilada? Y ¿quiénes son los que deforestan? ¿O también tenemos que mirar aquí al municipio? En temporada de lluvia mi mayor preocupación son justamente los aluviones y las inundaciones. Deforestación es igual a aluviones, es así, ¿no? Y esto ha sucedido en las faldas del Pichincha, también ocurre en el Ilaló, a vista y paciencia de todo el mundo, ¿no? Entonces hay un cuestionamiento también importante que nos llevará en su momento al Consejo Metropolitano de Quito a impulsar una fiscalización sobre lo que se está haciendo en cuanto a el programa de reforestación que se debería implementar, fortalecer y también los controles frente a esta salvaje deforestación que hay en las faldas del Pichincha. Hay otros elementos más, Janet, si me permites.
la autorización de construcciones ilegales también. Exactamente. Quito ese crece es otro problema de manera desmedida también a vista y paciencia de todo el mundo, ¿no? Y eso obedece también la deforestación. Eso si sacan también, los árboles, eso también responde. Como vemos, no es para usar la madera la dejan, miren eso. Sí. Ahí está, miren esas imágenes, sí. Miren, son troncos perfectamente cortados y que estamos viendo que los dejan allí, Wilson. Eso quiere decir que es probable que en esa zona donde estaban estos árboles hoy hay construcciones ilegales de vivienda u otro tipo de edificación. Y en eso también hay una responsabilidad, una corresponsabilidad de las autoridades que autorizaron o que terminan también regularizando barrios informales en zonas donde evidentemente no se puede legalizar estos barrios, ¿no? Hay algunas otras cosas más que pasan con temas de prevención, de organización barrial. Todo lo que se hizo se dejó de hacer en cuanto a alarmas comunitarias, alarmas tempranas, mantenimiento de infraestructura. ¿Qué pasó con eso, Wilson? Porque en el 2022, cuando hubo esta tragedia donde murieron 28 personas en La Gasca, se dijo que se iba a implementar una serie de alarmas comunitarias, cámaras de vigilancia, sensores en la quebrada para que con anticipación se pueda avisar a las personas, a los habitantes de la zona, que salgan precisamente para evitar las víctimas. Somos bastante reactivos y coyunturales, actuamos en función de la noticia, ¿no? Y la inestabilidad política, la falta de procesos, de visión a largo plazo, finalmente repercuten en que no podamos materializar acciones estructurales, de fondo, ¿no? Por eso es que la respuesta del municipio es ex post, no es ex ante, ¿no? Ahora mismo hay una actualización sobre las personas afectadas, hay 8 heridos, una persona fallecida y 20 viviendas afectadas. Está por confirmarse el fallecimiento de esta segunda persona. Hay varios colegios que han pasado a educación telemática, la unidad educativa municipal 9 de octubre y los centros municipales de educación inicial Andalucía y Santa Clara. Estos están en modalidad online. Pero Wilson, ahí también una información que hace falta precisar y aquí lo vamos a tratar de hacer, ojalá antes de que termine el programa para ayudar a la gente a que tenga el conocimiento. Pero decían que 73 instituciones educativas que están en la zona de influencia de por el tema de la también las dificultades en el transporte, sí. Iban a ser suspendidas las clases presenciales y pasaban clases online. Ahora, le escuché a un colega, a la que vengo siempre escuchando cuando vengo acá al programa, que decía que ha intentado entrar al link, ojalá ya lo hayan arreglado del Ministerio de Educación, pero no había cómo entrar para poder saber cuáles son las instituciones que están en modalidad online, advertir a los padres de familia para que no manden a los niños, sino que los dejen y los conecten en casa. Me parece muy importante la articulación que haga el gobierno municipal con el gobierno nacional. Creo que ahora la unidad es el único camino. La articulación entre la Secretaría de Educación del municipio con el Ministerio de Educación es clave. También informar que hay cortes de agua en El Armero, Santa Clara del Millán, Belisario, San Juan, Pampachupa, Niguilla, San Vicente, La Primavera, La Granja, Las Casas y Rumipamba. Hay 3 albergues que se han habilitado, Casa Somos de la Mariscal, Cochapamba, Tucuchi, Bellavista, y la Fundación Cecilia Rabanera también se ha habilitado y se ha convertido en un centro de acopio. Hay una situación compleja, un llamado a que la gente utilice preferiblemente el metro para movilizarse, dejar las vías despejadas en momentos de crisis. La gente tiende a salir y eso complejiza todo aún más. Así que bueno, para concluir, Janet, decirte que mis pensamientos, mis oraciones con las familias y desde el rol ya de fiscalización, esperar que pase la emergencia para ya pedir respuestas, información sobre todo lo que no se hizo, todo lo que se hizo mal y que finalmente pudo haber tenido una repercusión en lo que estamos viviendo el día de hoy. Su compromiso entonces, fiscalización y pues responsables. Fiscalización y responsables. Por ejemplo, un tema puntual, ¿no? Las edificaciones, ¿quién autorizó, qué administración zonal autorizó que se construyan ciertos predios en zonas de riesgo, ¿no? Ahí hay que hacer una fiscalización, conocer la ruta, identificar responsables. Y quizás hacer una fiscalización no solamente a la quebrada de El Tejado,
y de Rumipamba, que son las que están afectadas en este momento, sino a cuántas quebradas hay alrededor de Quito. Varias. Hay tres quebradas ahora mismo que afectan la zona. El Tejado, Rumipamba, que has dicho, y La Pulida. Pero, ¿no? Pero Wilson, en Quito. Ah, no, son cientos. Cientos. Sí, hay un número. Y ese número de quebradas, aunque sean cientos, tienen que ser vigiladas por el municipio y su agencia metropolitana de control. No sé si esa la además entidad... que aprobamos la ordenanza verde-azul, que también genera una institucionalidad para proteger la infraestructura verde-azul. Esto incluye evidentemente quebradas, ¿no? En el papel hay muchos, Janet, ¿no? Pero en la práctica todavía hay enormes desafíos. Wilson, teníamos pendiente hablar sobre el Fondo de Emprendimiento de la ciudad. Quisiera solo dejar un abreboca y comprometerlo, y yo también comprometo el espacio, porque esto es una buena noticia, no todo es malo. Es una buena noticia, Fondo de Emprendimiento de la ciudad. Díganos el monto que se ha entregado, a cuántos emprendedores, y luego pues nos volvemos a poner una cita para poder desarrollar este importante gracias, tema, que necesita gracias, un espacio especial. Gracias, Janet. En el año 2021 logramos estructurar el primer fondo de capital semilla de la ciudad, del Fonquito 3000, cuando estuve en la Agencia de Desarrollo Económico. Ahora hemos aprobado la ordenanza de fomento al emprendimiento, que ya institucionaliza el Fondo de Capital Semilla como una política metropolitana a largo plazo. Ya no es un tema discrecional de la autoridad de turno. Y este año se han comprometido 2 millones de dólares por parte del municipio de Quito para el Fondo de Capital Semilla. La convocatoria está abierta hasta el 9 de abril en bioeconomía, en turismo inteligente, en temas relacionados con desarrollo tecnológico y software. Y hacemos una invitación para que quienes están viendo este programa puedan ingresar a la página web de Conquito, revisar las bases del concurso y postular. Necesitamos reactivar la economía, necesitamos fortalecer el emprendimiento para finalmente sostener el empleo, que hoy por hoy es tan escaso en la ciudad. Y bueno, ahora que hay personas que están viviendo esta tragedia, quizás sean personas a las que esta información les pueda llegar de manera importante y especial, porque pues, muchos de los negocios hoy están afectados, emprendimientos que fueron montados después de la última tragedia y que ahora quizás este Fondo Semilla, 2 millones de dólares para... ¿hay un monto para cada emprendedor? ¿Límite sí, o depende del proyecto? Entre 10 y 20 mil dólares para personas naturales que quieran poner en marcha una idea, y hasta 40 mil dólares a personas jurídicas que ya tienen un emprendimiento y que quieren fortalecerlo. Es una buena iniciativa. Es una oportunidad. Quito tiene la tasa más alta de desempleo del país, tiene la tasa más alta de negocios cerrados del país, y esto también implica que desde el municipio de Quito tomemos acciones concretas para ayudar a todo el tejido productivo. Ya lo saben, entonces, 2 millones de dólares del Fondo de Emprendimiento de la Ciudad disponibles ya para los emprendedores, sean emprendedores particulares o también emprendedores representantes ya de empresas que ya están formadas pero necesitan este capital para seguir creciendo. Gracias, Wilson. Me comprometo gracias, a seguir conversando señora. De este tema. Estamos haciéndole seguimiento también, así que ustedes van a poder tener más noticias sobre esta buena noticia, esta buena información que genera el municipio de Quito. Gracias, Wilson. Muchas gracias. Buen día. Perfecto, nosotros tenemos recomendaciones importantes también a esta hora para todos ustedes, y es que con los Fruit Waffles, que son justamente unas galletas originarias de los Países Bajos, rellenas de caramelo, ustedes pueden tener un desayuno delicioso, por supuesto también una media tarde, y de esta manera disfrutar junto a un té o junto a un café. Ustedes ya las pueden encontrar en Supermaxi, en El Rosado, en Quito y Guayaquil, y también en Grupo KFC. Tenemos los sabores de caramelo, frutilla y maracuyá, son realmente deliciosos. Deliciosas. Y por supuesto también quiero darles otra noticia importante respecto a lo que está sucediendo ahora mismo en La Gasca, y es que hay 127 niños afectados que son menores de 2 años. Ahora mismo todos ellos se encuentran a buen recaudo ya de parte del Ministerio de Inclusión Económica y Social, y ya los han mapeado, saben cómo se encuentran y están haciendo seguimiento a cada una de las familias. Justamente de este tema vamos a hablar con nuestra siguiente invitada. Se trata de María José Pinto. Ella es la secretaria técnica de Ecuador Crece sin Desnutrición Infantil. Así que vamos a ver el trabajo que se está realizando también en esta zona a propósito de justamente de todo este trabajo que tiene que ser coordinado entre las diferentes instituciones, Janet. Así es, y este es un tema al que pues Visionarios le da mucho seguimiento, con mucha atención, y es la lucha contra la desnutrición crónica infantil. Vamos a hablar y vamos a ver cómo van los proyectos que María José Pinto anunció también aquí. Le hemos hecho seguimiento desde la administración anterior, en donde se logró reducir en 2 puntos la desnutrición crónica en nuestro país.
y eso fue una extraordinaria noticia, pero pues todavía insuficiente para poder pues salvar a nuestros niños de este mal que pues que trunca su futuro, que es la desnutrición crónica infantil. María José, buenos días y bienvenida. Hola, Janet, buenos días. Muchas gracias por tenerme aquí. Quiero aclarar una cosa, son 127 niños en la zona afectada. Ajá, no, el de la GAS que estamos hablando. Sí, no son 127 niños afectados, son 127 niños en la zona afectada a los cuales le estamos haciendo el seguimiento. Justamente vengo hablando con el alcalde esta mañana, sobre todo para ratificarle nuestro compromiso, nuestro seguimiento a estos niños menores de 2 años y mujeres embarazadas, y sobre todo viendo que la activación del gobierno fue inmediata en la zona de La Gasca y obviamente siguiendo, manteniendo los servicios, asegurando que los servicios se sigan dando y viendo cómo podemos seguir ayudando. ¿Cuál es la situación de estos 127 niños en la zona de La Gasca? A ver, bueno, por el momento los CDIs, el acceso a los CDIs está, no hay acceso por el momento, hay 2 CDIs que están afectados. Sin embargo, estas 127 familias están bien. Por el momento se activaron 3 albergues. No tenemos niños menores de dos años en los albergues activados por el municipio de Quito. Justo después de esta entrevista me estoy yendo a hacer una caminata por la zona, visitando las casas y viendo qué necesitan estos niños. ¿Y con qué se les podría asistir? A ver, por el momento no tenemos levantada esa información. Está mi equipo, está activado desde el día de ayer y están activados para ver qué se necesita, qué podemos hacer, qué les podemos dar. Por el momento están bien, por el momento no necesitan mucha ayuda, pero es lo que estamos levantando. Pero bueno, están la ayuda indicada, exactamente. Vamos al tema general. ¿Cómo va su trabajo al frente de la Secretaría de Desnutrición Crónica Infantil? Usted tenía algunas metas que se plantearon al inicio de su gestión, entre ellas hacer una recaudación importante por parte de la empresa privada para que pueda ayudar en su gestión y a la labor del gobierno nacional, que en este momento pues tiene dificultades económicas y tantas necesidades. Para ejemplo, un botón sí, en La Gasca, ¿no? Entonces, ¿cómo va su trabajo? A ver, bueno, Janet, vengo a darles una buena noticia. Vamos a hacer el lanzamiento de la red de Aliados por la Nueva Infancia el día de hoy. El compromiso del gobierno nacional sigue vigente. Tan así que hoy es la primera etapa de este lanzamiento de red. Son 20 aliados con los que vamos a firmar hoy. Y con la buena noticia que la primera dama, Lavinia Balbonesi, es nuestra pionera y es la primera signataria de esta red. Ah, qué lindo. Eso le va a dar mucho realce, ¿no? Ella está haciendo un trabajo interesante, la primera dama. Sí, un trabajo interesante y sobre todo lo que quiere y lo que queremos hacer es que la gente siga hablando. La desnutrición crónica infantil, como tú sabes, es un problema estructural. Es un problema estructural que depende de muchas problemáticas sociales, que depende de muchos servicios, y por esto hay que seguir hablando del tema, porque no es solo de alimentación. Uh-huh. Y seguimos viendo que la gente sigue hablando solo de alimentación, sigue hablando, no hablan de que la desnutrición crónica infantil también depende de agua segura, de vacunación, de controles prenatales, de controles del niño sano, de consejería, de inscripción temprana, y eso es lo que necesitamos hacer. ¿Y este proyecto que va a lanzar ahora, en qué consiste? Justamente, uno de los principales compromisos de la red es hablar del tema de desnutrición crónica infantil, es hablar sobre lo mismo que estamos hablando desde la Secretaría, pero tenemos 4 ejes, a nosotros nos gusta el número 4. 4 ejes. El 1, equidad, priorizar a la población más vulnerable, priorizar a estos niños más vulnerables, llegar con la estrategia a estos niños y que todos los signatarios, justamente, que tenemos organismos internacionales como SCAF, UNICEF, FAO y los otros ministerios y la sociedad civil, lleguemos a los mismos sitios con la misma información. Luego, inversión, como lo hablaste, no solo inversión del sector privado, pero ver a la primera infancia como motor de un desarrollo sostenible del país. Janet, se pierden alrededor de 3,000 millones de dólares al año por resultados de atenciones a múltiples problemas de salud en niños que tienen desnutrición crónica infantil. Pero sobre todo hay una pérdida de productividad en el país y esto
hace que este problema sea un problema de productividad también. Bueno, a la gente le encanta cuando hablamos de perder plata, a la gente le llama más la atención, ¿no? Y yo pues no critico. Simplemente hay que encontrar esos disparadores para llamar la atención de la gente. 3,000 millones de dólares le cuesta al país la atención de los niños con desnutrición crónica. ¿Puede describirnos en qué tipo de cosas se gastan? A ver, sobre todo es en atenciones de salud, porque lo que hace la desnutrición crónica infantil es que los niños no crezcan sanos, fuertes y productivos. Y toda esa problemática nos lleva a que las atenciones de salud son más frecuentes, los niños tienen más problemas a futuro también. Justamente estaba leyendo el otro día que hay una problemática, por ejemplo, en hipertensión de niños que tuvieron desnutrición crónica infantil hacia un futuro. Pero quiero llevarte de nuevo porque te hablé del primero y del segundo eje, quiero hablarte de el tercero y el cuarto, que son la corresponsabilidad, y es esa promover ese cambio de comportamiento hacia la prevención, porque en este caso perdemos 3,000 millones, lo que queremos es prevenir perder esos 3,000 millones, y tenemos que entender que con todos estos ejes la prevención de la desnutrición crónica infantil no es difícil, pero se necesita esa corresponsabilidad en ese cambio de comportamiento. Y bueno, la última es la institucionalización, y esto me encanta hablar porque es una lucha, la desnutrición crónica infantil es una lucha de larga data, de largo plazo, que la inversión de hoy y la lucha de hoy la vamos a ver recién en 10, 15, 20 años. Y por eso hay que institucionalizar esa lucha, porque no podemos depender del gobernante de turno o de la priorización de ese gobernante para seguir con la lucha. Y por eso la institucionalización de la lucha para prevenir y disminuir la desnutrición crónica infantil es tan importante. Ahora, pero ¿cómo le va en ese trabajo? Le pregunto concretamente, ¿qué pasó con los 125 millones de dólares que dejó el gobierno anterior justamente para ese trabajo de prevención, información, institucionalización? A ver, el gobierno nacional hoy tiene 342 millones de dólares destinados hacia la prevención y disminución de la desnutrición crónica infantil. O sea, se duplicó. En los diferentes ministerios. No es un presupuesto de la Secretaría, no es solo presupuesto del Ministerio de Salud Pública, es para la estrategia. Ajá. Eso quiere decir que es para agua segura, para vacunación, para controles prenatales, para controles de niño sano, protección social y consejería para el cambio de comportamiento. Todo este paquete, el que le llamamos paquete priorizado, es lo que tiene 342 millones designados para este tema. ¿Y están a disposición o dentro de esta crisis están frenados? Están a disposición. Lo interesante es que, la próxima semana tenemos un evento para explicar el tema, están porque la estrategia maneja un paquete priorizado y maneja un presupuesto por resultados. ¿Qué quiere decir esto? Que estos 342 millones están destinados a esas atenciones, destinados a ese paquete priorizado. Entonces, estos 342 están, entre comillas, resguardados justamente para la disminución y prevención de la desnutrición crónica infantil. Hablemos del papel del trabajo de la red y el papel de la primera dama. ¿Cuál es la asignación que se le está dando? ¿Cuál es el apoyo que usted necesita por parte de la primera dama del país? A ver, por parte de la primera dama es obviamente ese compromiso. Es muy claro y se demuestra con la firma y con la primera dama haber pedido y ser parte de este primer paquete de signatarios de la red. Porque lo que necesitamos es, de nuevo, Janet, que se hable del tema y que no solo se hable del tema de, sí, la desnutrición crónica infantil. No, la desnutrición crónica infantil es un problema estructural que tenemos que cambiar, que nos cuesta 3,000 millones de dólares anuales y que necesitamos esa corresponsabilidad de la familia, de la empresa privada, del gobierno, de los gobiernos locales para seguir hablando del tema y para, sobre todo, tener un país sin desnutrición. ¿Quiénes pertenecen a esa red? A ver, esa red está el Ministerio de Cultura, el Ministerio de Planificación, obviamente el MIES, Educación, Agricultura, que también es muy importante. Uno de los signatarios también va a ser el SRI por los temas de
de deducibilidad por los proyectos de deducibilidad con la empresa privada, CAF, UNICEF, tan importante dentro del tema, FAO, PMA. Y bueno, de la sociedad civil tenemos el Consejo Consultivo, la Sociedad de Pediatría, que es tan importante que siga hablando sobre el tema, siga promoviendo la lactancia materna, y una fundación de vigilantes comunitarios, porque si es que la misma comunidad no es la que se une a esta lucha, ¿quién más se va a unir? ¿Sigue entregando el bono de los 1,000 días que fue tan efectivo? Sí, seguimos entregando el bono de los 1,000 días, justamente la corresponsabilidad está atada de los bonos al bono de los 1,000 días. No es una simple transferencia monetaria, es una transferencia que está condicionada a ciertos hitos, y esos hitos te llevan a esa corresponsabilidad. Si tú cumples con esos hitos, tú ganas, se te agranda, tienes más compensación. Entonces, claro, y esos hitos son: lleve a su niño a los controles, use la lactancia materna para alimentarlo en esos primeros meses que son tan, tan importantes, y en eso las madres se lucen. Creo que es el bono más efectivo que han entregado en la historia de este país. Sí, justamente porque hay esta corresponsabilidad y tenemos ya 11,000 niños, Janet, que han cumplido con todos estos hitos. Eso es para el país. Y que se han salvado de las... Exactamente. Y podemos decir que esos 11,000 niños que han cumplido con todos estos hitos por medio del mono ya no tienen desnutrición crónica infantil. Eso para el país es una gran ganancia. Así es. Es un número importante, aunque muchos quieran minimizarlo. Pero ya son 11,000. Son 11,000 que se han salvado de la desnutrición crónica, de crecer sin desarrollo, de tener menos oportunidades, de ver cómo otros crecen mientras ellos no entienden ni saben por qué no pueden... tener esa misma capacidad para poder levantarse y crecer frente a tantas dificultades. Ahora esos 11,000 están salvados. Son 11,000 que se multiplican en 11,000 familias, en 11,000 personas que van a tener en un futuro hijos con mucha mayor conciencia de la importancia de la desnutrición crónica. Esto es una cadena positiva. Y ustedes y nosotros somos vitales para poder lograr que estos objetivos se cumplan. Así que, pues, aquí ya sabe usted que tiene una ventana siempre permanente para poder venir a informar de estas cosas que son buenas en medio de tanta mala noticia. Hay cosas que tenemos que hacer y cosas que tienen un impacto brutal en el futuro de nuestro país. Gracias, María José. Muchísimas gracias, Janet. Te pido un minuto solo para recordar a la ciudadanía que la desnutrición crónica es un problema estructural, igual que la inseguridad. Y les hago un llamado a todos los aquí presentes, que yo como mamá quiero un país sin violencia, sin inseguridad, sin desnutrición crónica infantil. Y tenemos esta gran oportunidad, a través de la consulta popular, de solucionar estos problemas estructurales que tiene el Ecuador. Y sobre esa consulta popular también estamos haciendo un seguimiento importante, porque el voto es poder. Y el voto informado triplica ese poder. Así que, pues, estén muy atentos al detalle que les vamos a entregar por parte de cada una de las preguntas a las que ustedes tendrán que decirle que sí o que no. La información y la conciencia es lo más importante para poder también aportar al futuro de nuestro país. Gracias, María José. Y muchas gracias también a todos ustedes por su atención. No sé si Carlita tiene algo más que anunciar. Así es. Quiero nada más cerrar con importantes recomendaciones a propósito de lo que ya se mencionaba de la consulta popular y de estas preguntas que incluyen seguridad para la ciudadanía. Pues quiero contarles que continuamos con acciones firmes y contundentes para poder garantizar la paz de los ecuatorianos. Seguimos recuperando los espacios que por mucho tiempo han sido centros de operaciones para los terroristas. Gracias al compromiso y al trabajo del Bloque de Seguridad de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional en la construcción del nuevo Ecuador. Y finalizamos contándoles que este es el momento. Aprovecha y paga ya tus tributos sin multas y sin intereses. Es más fácil hacerlo sin salir de casa. Ingresa a la página web www.cuenca.gov.es y recuerda que lo puedes hacer hasta el 26 de julio del 2024. Disponemos de varios puntos de pago para tu facilidad. Y con esto finalizamos este espacio informativo, invitándoles a cada uno de ustedes a que nos sigan a través de nuestros canales digitales. Estamos como Visionarias S.E., en donde minuto a minuto les informamos sobre el acontecer nacional e internacional. Buena jornada para todos. Sabemos que tu hogar es el lugar seguro de la familia. Por eso queremos protegerlo con Mi Hogar, el seguro que asegura tu bienestar dentro de tu casa. Con cobertura en accidentes naturales, incendios, terremotos o temblores, lluvia e inundación y muchos más. Te cubrimos también en accidentes domésticos, daños por agua, explosión, incendio y daños a terceros. Queremos proteger tu seguridad, por lo que cubrimos tu hogar en caso de robo.
Conoce más beneficios y asistencias en aseguradoradelsur.com. Aseguradora del Sur. Te respalda y te responde. Listo. Voy a pagar los impuestos. Ahora que están cobrados sin intereses, voy a aprovechar, mijo. Abuelita, qué vergüenza, qué bochorno. No sabrás que puedes pagar en línea, de forma fácil y sencilla. Ayúdame, ya. Yo te preparo lo que te guste a ti. Te ayudaré a pagar en línea. Siéntate, siéntate. Abuelita, solo dame tu número de cédula para consultar tus deudas y pagar con transferencia o tarjeta de crédito. Aprovecha la remisión de intereses y multas. Paga tus tributos de la Corporación Municipal. Recuerda que lo puedes hacer hasta el 26 de julio de 2024. Además, disponemos de varios puntos de pago para tu facilidad. Me has ahorrado tiempo, dinero y energías. Vive una verdadera educación global en la UID y sé un profesional bilingüe de clase mundial. UID, reinventemos el futuro. Son resultados importantes para desarticular los grupos terroristas. Esta estructura criminal desalojó y asesinó a propietarios de estas viviendas para que estas viviendas sirvan como guarida. Hemos logrado tomar el control de este territorio. Todas estas viviendas tenían simbología de cargo, cultura. Son 17 personas que fueron detenidas en los más de 100 allanamientos que se realizaron en Socio Vivienda 1 y 2. Muy gratificante que el señor presidente venga personalmente a ver el trabajo que hacen sus Fuerzas Armadas en coordinación con la Policía Nacional. Autorización número 3100. CNE, Referéndum y Consulta Popular 2024. Misionarias presentó su informativo Vis a Vis con Yanedi Nostroza, un espacio de entrevistas, análisis y opinión, junto a los protagonistas de la noticia en un diálogo directo. Vis a Vis con Yanedi Nostroza es retransmitido por RTU, Vito TVO, Radio Centro Guayaquil 101.3 FM, Marca TV, Radio Oxígeno 102.1 FM, Riobamba, Macro Digital Televisión, OnePlus TV, Radio Online SE.